Muchísimas gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Como siempre, los saludo con mucho gusto. Por supuesto, también a todos ustedes los que nos acompañan el día de hoy desde casita. Vamos a conocer las condiciones climatológicas que nos esperan para el resto de la tarde y noche del día de hoy y, por supuesto, también para los próximos tres días. Y es que continuamos con probabilidades de precipitación manteniéndose en un 20% lo que resta de esta tarde. Así que hay que tomar nuestras debidas precauciones. Hemos tenido presencia de nubosidad en nuestro cielo y, bueno, de momento aquí en Ciudad Juárez ya alcanzando nuestra temperatura máxima del día de hoy, que es precisamente 33 grados centígrados nuestra temperatura actual. Ya afortunadamente no aumentará más la temperatura. Y bueno, durante esta mañana también se registraron temperaturas un tanto cálidas, sin embargo, agradables en comparación con días anteriores, que se habían estado presentando temperaturas bastante cálidas, incluso que habíamos estado superando los 40 grados centígrados. 22 grados centígrados fue la temperatura mínima que se registró esta mañana, el día de hoy. Y bueno, con presencia de nubosidad en nuestro cielo, como ya le mencionaba, y es que continúan las probabilidades de precipitación para el resto de esta tarde y también para los próximos tres días, manteniendo una probabilidad baja del 20% para mi miércoles y jueves. Es una probabilidad bastante baja, sin embargo es mejor no descartarla, y esta probabilidad, bueno, pues aumenta para este próximo viernes, inicio de fin de semana. Principalmente durante la mañana es cuando se refuerza esta probabilidad del 30%. Es muy posible que ya amanezcamos con presencia de lluvias puntuales aquí en la frontera, y bueno, se espera que durante el transcurso de la tarde para este próximo viernes la probabilidad de precipitación vaya en descenso y, al igual que nuestro cielo, se vaya despejando, vayan desapareciendo esas nubecitas que se han permanecido aquí en la frontera estos últimos días, y bueno, así continuarán para los próximos tres días. En cuanto a las temperaturas, continúan cálidas, sin embargo, se sentirá ese ligero descenso en las temperaturas, principalmente en las temperaturas mínimas, donde estaremos alcanzando temperaturas entre 20 y 22 grados centígrados para miércoles y jueves, y este próximo viernes la temperatura mínima no superará los 19 grados centígrados. Para los próximos tres días, en cuanto a las temperaturas máximas, continuarán manteniéndose entre los 30 y 34 grados centígrados, temperaturas agradables durante la tarde. Además, con presencia de nubosidad en nuestro cielo, favorecerá la sensación térmica y puede hacer que tengamos incluso 1 o 2 grados menos en cuanto a la sensación térmica. Para nuestra ciudad vecina, El Paso, Texas, en este momento 91 grados Fahrenheit como temperatura actual, que es precisamente nuestra temperatura máxima del día de hoy. Afortunadamente ya no aumentará más la temperatura, y bueno, durante esta mañana la temperatura mínima que se registró fue una temperatura de 69 grados Fahrenheit. Hemos tenido presencia de nubosidad en nuestro cielo, y al igual que en Ciudad Juárez, continúan las probabilidades de precipitación para el resto de esta tarde y noche, y por supuesto también para los próximos días. Probabilidades ligeras del 20% miércoles y jueves, y este próximo viernes también aumenta la probabilidad de precipitación en El Paso, Texas, del 40%, y al igual que en Ciudad Juárez, también durante la mañana es cuando se refuerza esta probabilidad, la cual irá en descenso conforme avanza la tarde y también la noche de este próximo viernes, inicio de fin de semana. En cuanto a las temperaturas, continuamos con temperaturas cálidas, sin embargo, sí se sentirá ese descenso en la temperatura para los próximos tres días, principalmente para este próximo viernes. 84 grados Fahrenheit será la máxima, 65 la mínima, y estos próximos dos días, miércoles y jueves, temperaturas entre 85 y 93 grados Fahrenheit las máximas, mientras que las mínimas se mantienen entre 66 y 69 grados. Así que usted en casita ya lo sabe, a tomar sus debidas precauciones en cuanto a estas condiciones climatológicas. Considere las posibles lluvias que se estarán presentando aquí en la frontera a la hora de hacer sus planes para los próximos tres días, y por supuesto para el día de hoy por la noche no descarte la posibilidad de que se presenten lluvias. Hasta aquí el informe del clima. Muchísimas gracias por su atención. Antes de despedir